7-4 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia en estudios: la asambleísta Lucía Pozo, independiente, el asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano y el asambleísta Gabriel Bedón del Movimiento Construye. Les invitamos para hablar esto que ha hecho ruido durante las últimas horas. Primero, el debate alrededor de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que, por cierto, hay que decirlo, de alguna manera ella ha hecho afirmaciones que se ha enredado precisamente por lo que ha señalado desde Israel. Y segundo, este tema que puso en debate el viceministro de gobierno, que anunció que hay una especie de complot, que se ha organizado una oposición contra el gobierno y que incluso, a propósito del informe que rindiera el 24 de mayo, que habría, se quiere buscar la figura de incumplimiento de funciones, cuando eso, ese tema no está en la Constitución. Si uno revisa el artículo 129, 130, eso está para los ministros, secretarios de Estado si incumplen funciones. Pero en el caso del presidente es absolutamente claro el 129 y el 130, que no encajaría en eso. Desde afuera se advierte una situación en un prolegómeno de la campaña electoral de estas posiciones que están asumiendo. Con estos antecedentes, quiero saludarla, dar la bienvenida y preguntarle a la asambleísta Lucía Pozo si es verdad que se ha configurado una nueva mayoría antigobierno en la Asamblea Nacional. Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan a través de Democracia. Un placer estar aquí. Bueno, un poco sorprendida también, en efecto, por esta suerte de posiciones, de declaraciones que se dan cuando, más allá de que en un cuerpo colegiado como la Asamblea Nacional de 137 almas, donde evidentemente no todos estamos siempre de acuerdo y donde se han hecho esfuerzos importantísimos por tratar de llegar a consensos que nos permitan aprobar leyes y sacar adelante tratados, acuerdos internacionales, etcétera, hoy se diga que hay un complot básicamente para perjudicar al gobierno nacional, nada más ajeno a la realidad, que en muchas ocasiones se coincide en la votación, por supuesto que sí. Imagínense lo que hubiéramos planteado si es que antes del complot era entre los tres primeros partidos políticos que acapararon todas las autoridades de la Asamblea Nacional. Nadie lo calificó de complot. Nosotros, al menos desde nuestros espacios, yo como asambleísta por el partido político Avanza y parte del sector de independientes que somos asambleístas, de organizaciones con menos representación política en número, pero no menos importantes, y de sectores independientes, de sectores de partidos políticos o movimientos locales, hemos tenido una posición siempre de respaldar lo positivo, venga de donde venga, y de oponernos también con nuestro voto a las cosas que no hemos creído que son factibles. Sin duda alguna, esa ha sido la línea de acción, y creo que de toda la Asamblea Nacional. No, aquí no hay una posición de oponerse por oponerse. Hemos aprobado todos los proyectos económicos urgentes del presidente, hemos aprobado un sinnúmero de leyes haciendo, insisto, esfuerzos inmensos por tratar de llegar a acuerdos, incluso a veces por encima de algunos posicionamientos, para poder tratar de aprobar leyes que han servido o se supone que le deben servir al presidente para operativizar la actividad del país. Así que yo sí creo y un poco justifico la actitud del presidente de la Asamblea Nacional acompañada de representantes, porque creo que se están abriendo frentes innecesarios. En la Asamblea siempre se ha encontrado apoyo que no se coincida siempre, y que también creo que haya que enmendar ciertas actitudes por parte del gobierno. No nos hace de enemigos, ni personas que estamos complotando, ni mucho menos pensar ni haber llegado a un acuerdo para enjuiciar al presidente. Eso realmente es una circunstancia traída de los cabellos. A propósito de eso, asambleísta Lucía Pozo, juicio político, se habla de la posibilidad de un juicio político. También ahí volvemos a la Constitución, el artículo 130 dice, además de los motivos que ya señalamos, esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el periodo legislativo en los tres primeros años del gobierno. Se entiende que la Asamblea está completando el periodo de 4 años y está en el último año. Consecuentemente, correcto, esta disposición no permite
que haya un juicio político? Mire, la ley es clara y usted ha citado dos artículos. No sé por qué viene este susto, esta, no sé, interpretación de lo que sucede en la Asamblea cuando se conforma una comisión multipartidista para el análisis del informe del presidente del 24 de mayo. Esa es una facultad prevista en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es una obligación de la Asamblea hacer ese análisis. No es que estamos conformando una comisión porque a la Asamblea se le antojó, vamos a revisar el informe del presidente. No, es una facultad, es una obligación prevista en la ley que la Asamblea debe realizar, no con fines de enjuiciamiento político. Además, no cabe. Cabe para ministros de Estado. Entonces, sí llama profundamente la atención la interpretación errónea, realmente errónea, y yo quiero pensar que no es de mala fe, es una equivocación, y ojalá sí se lo reconociera, porque este país se construye entre errores y aciertos, pero sin herir susceptibilidades que puedan generar, insisto, estos episodios de enfrentamientos políticos innecesarios, de que el gobierno se abra frentes políticos innecesarios. Necesitamos trabajar como lo habíamos venido haciendo, ejecutivo, legislativo, de la mano, porque eso le hace bien al país. Sin embargo, de haberlo hecho, seguimos viendo que vivimos en una crisis compleja, seguimos enfrentando altísimos niveles de inseguridad, seguimos pataleando en la parte económica, todavía no estamos viendo que estamos ya en un apogeo, en un auge de la economía, las cuestiones todavía están complejas. El tema del empleo, la parte de la educación, salud, o sea, tenemos graves crisis, tenemos las patas cojas por donde lo veamos, y agravar esto con conjeturas en el orden político creo que tampoco le hace bien al país. Quiero dar la bienvenida a la asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano. Hay una nueva mayoría, le pregunto, una nueva mayoría en contra del gobierno. Y también esto que se ha puesto en discusión, la posibilidad de un juicio político. ¿El Partido Social Cristiano se va a prestar para esto? Buen día. Muy buenos días a los presentes, al señor entrevistador, don Miguel, estimada Lucía, don Gabriel, compañeros legisladores. Bueno, coincido totalmente con Lucía en sus expresiones. Me parece que son desatinadas las expresiones del vocero del gobierno, a quien me sumo también a las palabras del presidente de la Asamblea al hacer público su manifiesto, su enojo, y hasta cierto punto pedir algo que no es nuestra competencia, pero sí creo, por cordialidad entre ambas funciones del Estado, creo que más bien pues la función de un vocero debería ser la de tratar de buscar siempre el camino más cordial para que las cosas salgan adelante entre dos organismos públicos, funciones del Estado, de alta representación, y que son prácticamente los encargados, el uno de normar la vida política, jurídica del país, y el otro organismo, la otra función de ejecutar, de gobernar. Hemos coincidido en muchas ocasiones, yo creo que aquí es importante la participación de los compañeros legisladores, que somos de bancadas diferentes, pero que cuando ha habido la oportunidad de coincidir para que salga alguna ley que beneficie al pueblo, a las instituciones que nos gobiernan, lo hemos hecho. Y prueba de aquello, en que hemos buscado siempre la gobernabilidad, la estabilidad, es que la mayoría de las leyes que ha impulsado el gobierno, que ha sugerido el gobierno con la facultad que tiene, han siempre tenido el respaldo mayoritario de los miembros de la Asamblea, con más de 100 votos incluso. E independientemente de lo propuesto por el gobierno, ya a la actualidad tenemos más de 22 leyes. Lamentable que este juego y esta, entre comillas, sospecha o incertidumbre que pueda tener el Ejecutivo de que esta función del Estado está intentando boicotear el trabajo, haga de que se actúe visceralmente, ¿no? Y lo digo así, con todas sus palabras, porque los últimos proyectos de ley que hemos conocido no han sido tomados con seriedad por parte del Ejecutivo cuando han sido vetados totalmente, ¿no? Y es verdad que la figura del veto total existe en el orden constitucional con la finalidad de que si el presidente no está de acuerdo porque existe algún mecanismo extraño
dentro de una ley propuesta por el legislativo y que puede eso ser lesivo al Estado, bueno, quizá existe esa facultad de forma constitucional y legal, pero que simplemente sea porque no tengo ahora una posibilidad de vetar parcialmente o de pronto ya ahora el legislativo para ratificar sus textos no necesite 92 votos, sino solo 70, y que por eso tenga que el Ejecutivo vetar toda ley que llega para que sea sancionada, realmente sí me parece descabellado. Yo creo que el gobierno debería rectificar en sus posturas. Y lo digo por estos últimos dos proyectos, ¿no? Tanto la ley, la reforma a la ley orgánica de la función judicial y el día de ayer, que fue mucha sorpresa, creo que para muchos legisladores, que el presidente haya vetado las reformas o la ley que va a permitir o que iba a permitir que los municipios, que las prefecturas, que los gobiernos locales tengan sus rentas de forma automática. Y eso que prácticamente simplemente con esa ley lo que estamos es confirmando lo que ya dice la Constitución, porque los recursos de los organismos descentralizados por ley deben ser asignados. Y lo único que decíamos en esa ley es, dele oportunamente y que pase del Banco Central a las cuentas de cada uno de los organismos descentralizados o los gobiernos autónomos descentralizados. Y bueno, pues entiendo que ayer con la postura del gobierno diciendo que ese proyecto de ley es lesivo para la estabilidad fiscal, yo creo que no hay una buena intención. En tal caso, pienso yo que esta es una oportunidad. Yo pienso que en toda crisis hay que aprovechar siempre, ¿no? Estoy convencido de que sí hay una crisis entre las dos funciones en estos momentos, pero creo que tenemos que superarla, ¿no? Más allá de los intereses partidistas que podamos tener y de los conceptos que manejemos, yo creo que debemos impulsar la cercanía de estas dos funciones del Estado para que vuelva la calma, la tranquilidad y que podamos seguir cumpliendo nuestras funciones, nosotros emitiendo leyes como corresponde y el Ejecutivo haciendo su función. Bienvenido a la asambleísta Gabriel Bedón del Movimiento Construye. ¿Cuál es la visión del movimiento cuando se trata de endosar que hay una mayoría antigobierno en la Asamblea Nacional? Por cierto, sí es bueno hacer formular hechos. Ustedes, por ejemplo, la semana anterior sí votaron con el correísmo en el tema de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. No lo hicieron todos, como aquí dijo Jorge Peñafiel. Él pidió licencia y no lo hizo. ¿Cree usted que se está organizando una mayoría contra el gobierno en donde ustedes se van a sumar? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un saludo cordial a mis colegas, a Lucía, a Otto. Buenos días a todos los radioescuchas. No, no es así, estimado Miguel. Son paranoias que tiene el gobierno porque o son muy inteligentes o son muy poco carentes de inteligencia. ¿Por qué? Porque es de una ignorancia supina el suponer que nosotros, ya Otto y Lucía lo ha dicho usted mismo, estimado Miguel, que nosotros legalmente podemos incurrir a un indulto a un prófugo de la justicia y para eso a esperar que suba una vicepresidenta al poder. Entonces, estas ideas de desestabilizar el gobierno que está queriendo instaurar en el relato de la comunicación el viceministro y todo su equipo es o muy bien para hacerse los víctimas o es una ignorancia supina. Entonces, da vergüenza ver que estos funcionarios quieran jugar con la seriedad del país, quieran jugar en la institución en donde en realidad están representados los 18 millones de ecuatorianos, porque la Asamblea Nacional, con sus 137 asambleístas, representan a todas las tendencias políticas, a todas las ideologías. Es el primer poder del Estado, indudablemente, pero nosotros lo que nos preocupa es más bien cómo ellos están queriendo tratar de solucionar los temas de ahorita que nos aquejan, que es de la economía y la seguridad. ¿Y sabe qué, Miguel? En efecto, hemos coincidido algunas veces, pero no más que ADN con el gobierno. ADN ha coincidido 19 veces con el gobierno. Construye ha coincidido 12 veces. Entonces, por eso mismo se les cae a ellos el relato. Estimado Miguel, y tengo aquí de testigos a mis colegas, queridos radioescuchas, nosotros desde el inicio le hemos dado gobernabilidad a este gobierno. Desde el día uno en la asamblea, pensando en el país, pensando en las cosas que nos unen más de las que nos separan. Pero ¿a qué se ha dedicado el gobierno?
me he enterado que el presidente, el señor Noboa, ya mismo viaja a Suiza. Ya le va a empezar a ganar a Lasso. Lasso en los 29 meses, creo que hizo 30 viajes. Si comenzamos a viajar a cada rato fuera del país, si comenzamos recién, después de 5 meses, tenía la ministra Palencia, tenía encargado dos ministerios, el Ministerio de Interior y el Ministerio del Gobierno, y recién hace un mes encargaron a otra persona y no trataban los temas con de seguridad con la importancia que recabe. Si recién hace un poco tiempo, nada más, el Ministerio de Finanzas aclaró la brecha fiscal que existe en el Ecuador, recién por pedidos de fiscalización de nuestra bancada y de otras compañeras bancadas, ellos aclararon cuáles son los términos y los de contratación de la nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Miguel, lo único que hace el gobierno, para mi criterio, sí, y el de mi bancada, es que están creando distractores, porque ahorita no han podido y han fracasado en manejar la seguridad, estimado Miguel. No han generado el empleo que ellos dicen, porque mienten al dar en la Informe de la Nación, el presidente dijo que han creado 105 mil empleos, pero los datos que mata el relato dicen que han habido 70 mil desahucios dentro del Ministerio del Trabajo. O sea, este es un distractor del gobierno, este es un distractor que quiere, porque quiere botarnos la crisis comunicacional nosotros a la Asamblea, para ellos poder tener más oxígeno, más tiempo. Eso hay que decirlo con la frontalidad del caso, el gobierno miente y nosotros desde la Asamblea lo que queremos hacer es el mejor marco jurídico para la nación. Asambleísta Otto Vera, ¿qué debe esperar el país de la Asamblea Nacional? ¿Qué se viene? No podemos ocultar que estamos próximos a la instalación de un proceso electoral. ¿Qué se debe esperar? No, como se ha planteado, desestabilización, sino contribución cívica para la solución de los problemas. Bueno, por lo menos en lo que respecta a la función legislativa, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo. Yo creo que no hemos equivocado el camino y vuelvo a ratificar la coincidencia que tenemos de pensamiento con los compañeros que están presentes en esta entrevista, cuando hemos tenido que votar un proyecto de ley que es beneficioso para el país, hemos coincidido, cuando no, también hemos discrepado, pero eso no nos hace enemigos. Y siempre el objetivo ha sido tratar de sacar adelante esta función del Estado. No por algo tenemos las 22 leyes que hemos mencionado que se han aprobado. Así que yo creo que por lo menos el país debe esperar de la función legislativa el trabajo que estamos haciendo en la actualidad. Hoy vamos a discutir algunas cosas importantes. Seguramente pues los legisladores se pronunciarán en respaldo a esta función. No puedo hablar por el Ejecutivo. Pero sí, las señales que está dando en estos últimos días, sin duda alguna, manifiestan una intranquilidad, una incertidumbre generada seguramente por ellos mismos, quizá por los funcionarios cercanos al gobierno nacional. Y yo pienso que debemos restablecer la calma. Creo que el país requiere de que estas funciones del Estado trabajemos, por lo menos la función legislativa, que es a la que representamos. Lo hagamos como lo estamos haciendo, ¿no? Sin medir en muchas ocasiones de pronto que algo pueda perjudicar a otros, sino pensando siempre en que nuestras decisiones y nuestros votos beneficien al pueblo a través de una ley o a través de también nuestros procesos de fiscalización. Procesos de fiscalización que estamos obligados a emprender, como dijo Lucía hace un instante, no porque hayamos decidido conformar una comisión para evaluar el informe a la Nación, que es, dicho sea de paso, una obligación legal nuestra. Quiere decir de que queremos boicotear la acción del gobierno. No, hay que transparentar. No, tenemos una función que cumplir y nuestra función también es fiscalizarnos. Y dentro de la fiscalización, sí, verificar que las cosas se están haciendo bien, que los ministerios están trabajando bien, que los ministros están trabajando bien y también que no nos mientan, ¿no? Pero eso, sin lugar a dudas, tampoco significa de que nosotros mañana queremos desestabilizar. Es lo peor que le puede pasar al Estado ecuatoriano. Asambleísta Otto Vera, en definitiva, el Partido Social Cristiano no se sumaría en la posibilidad de real o no cierta de actuar y hacer una oposición radical al gobierno. No se va a sumar el Partido Social Cristiano. No, no lo hemos hecho jamás. Y por más de que nosotros nos sintamos lesionados cuando en ciertas ocasiones hemos visto
incluso hasta políticamente han tratado de mermarnos en el mismo pleno de la Asamblea Nacional, tratando de llevársenos uno o dos asambleístas. Ni siquiera cuando ha ocurrido eso, hemos nosotros sentido de que hemos tenido que trabajar, digamos, de forma visceral, aunque no es la palabra correcta. No, hemos decidido siempre, bueno, está bien, el gobierno está actuando de esta manera, nosotros tenemos que actuar y tenemos que demostrar que queremos trabajar por el país, sí, pero bloquear las acciones del gobierno, esa no es la manera. Seguiremos trabajando de la misma forma, y lo digo claramente, y esa es la posición de nuestro bloque, apoyar las cosas que estén bien, pero cuando no estén bien, también levantar nuestra voz de protesta como lo hemos venido haciendo. Asambleísta Gabriel Bedón, la posición de Construye no se van a sumar en el escenario que se configure una oposición al gobierno de manera ciega, si cabe la expresión, para oponerse al gobierno, cuando todos los sectores políticos tienen sus aspiraciones legítimas, estamos en vísperas de un proceso electoral. Y un buen negocio desde la oposición es, en este caso, irse contra el gobierno. No, estimado Miguel, porque nosotros estamos en la Asamblea para legislar, para hacer leyes buenas, para reformar lo que está mal, estamos para fiscalizar, pero eso es lo que le incomoda al gobierno, que nosotros seamos críticos con las cosas que están mal, pero es algo que ellos nos quieren catalogar en la oposición, pero eso es algo que nosotros venimos haciendo históricamente y puntualmente. Entonces, para nosotros, en este tema de ser oposición o no, lo que nosotros sí queremos garantizarle al pueblo ecuatoriano es que legislaremos y fiscalizaremos lo mejor que podamos dentro de la Asamblea Nacional en pro y del bienestar de la patria. Pero nosotros siempre lo dijimos desde el inicio, cuando ADN, el gobierno hizo mayoría, cuando era pro todo, cuando era anti nada. Ahí nosotros ya dijimos que nosotros queríamos darle gobernabilidad y que sea lo mejor para el país. Y nosotros votamos a favor de las leyes que él necesitaba para esta pelea contra la guerra interna que tenemos contra los grupos delincuenciales organizados. Entonces, es como dije antes, es una estrategia comunicacional del gobierno o de muy vivos o de muy malas personas o malos políticos, el querer buscar ahorita cucos donde no los hay, para querer botarnos a la Asamblea Nacional una crisis que ellos no saben enfrentar contra la inseguridad y la falta de empleo. Nosotros no somos oposición al gobierno. Nosotros construimos mejores leyes y construimos transparencia y construimos democracia, como la radio donde hoy nos acoge usted, estimado Miguel, a favor del país. Es incomprensible, inimaginable lo que el gobierno pretende hacer. Ahora, a propósito de la legislación asambleísta, Gabriel Bedón, dos hechos puntuales que han sido de los últimos días. El uno, no fue un error en insistir, cierto es que no es cuestión de ustedes, sino que viene del pasado, el proceso de la reforma a la Constitución sobre el veto, el insístase a un veto total con 70 votos. Eso no puede ser contraproducente en el futuro. Supongamos que Construye es poder el 25 o el 29, no tiene mayoría en la Asamblea. Con 70 votos, con una mayoría simple, le van a insistir lo que el gobierno de turno no esté de acuerdo. Y lo otro, la objeción total al proyecto a favor de los gobiernos autónomos descentralizados que fijaba asignaciones automáticas a través del Banco Central del Ecuador. Si no hay recursos, ¿cómo se cumple eso? A ver, estimado Miguel, ¿y por qué estaría bueno mantener el hiperpresidencialismo? Le pregunto yo a usted. Nosotros en la Asamblea somos 137, en el próximo periodo se aumentan, seremos 151, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos que creer en el buen criterio solo de un presidente y su mesa chica y su burbuja pequeña de asesores, cuando en la Asamblea debatimos entre todas las bancadas, con los asesores y también con la realidad nacional, qué es lo que sucede? Entonces, la pregunta estaba o hiperpresidencialismo o hiperparlamentarismo. Y es ni una ni la otra, mi estimado Miguel, porque no son extremos. No son extremos lo que nosotros estamos aquí pretendiendo.
Claro, pero con 70 votos le van a imponer al Ejecutivo, cualquiera que este sea, no hablemos del actual, del anterior o el Así es. siguiente. Sigue siendo una mayoría calificada, estimado Miguel. Y en el efecto, como usted pone que es nuestro objetivo, cómo construye ser un gobierno en el 2025 y en el 2029, a pesar de que estamos luchando contra un tirano, ¿no? Que nos quieren quitar el partido y nosotros esperamos ser gobierno. Nosotros no vamos a cometer los mismos errores de Noboa. Imagínense que ahora se queja de todos los procesos de juicios políticos, pero pregúntele quién le entregó la Comisión de Fiscalización y de Justicia y Estructura del Estado al correísmo. ¿Sí? Entonces, por eso se generan los malos ambientes en la Asamblea, mi estimado Miguel. Claro, A es pesar de indudable que que fue queremos un error gobernabilidad. de la mayoría de ese momento haber entregado. Y no solo eso, la Comisión de Justicia y otras, y ahí están los resultados Comisión de como la Justicia y reforma Estructura penal. del Estado, la Comisión de Fiscalización. Entonces, estimado Miguel, nosotros no cometeremos los errores que ha realizado el gobierno. Entonces, por eso a nosotros no nos preocupa esto de las mayorías de bajar de 92 a 70, sino más bien me parece súper sano porque en la política hay algo que se llama los pesos y los contrapesos, ¿sí? Y si es que la Asamblea Nacional representa a todos los ecuatorianos y en sí es el primer poder del Estado, tiene justo merecimiento eliminar el hiperpresidencialismo y equiparar los poderes a unos igualdad de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Claro, vuelvo con la asambleísta Lucía Pozo de Avanza. Por cierto, por lo que señalaba el asambleísta Gabriel Bedón, ese hiperpresidencialismo debiera desbaratarse en la composición general de la Constitución, que fue nefasta, la Constitución de Montecristi, y que quedan. Ahorita lo que se ha enmendado es para el insístase de la Asamblea Nacional en un veto total. No así la composición de cinco funciones del Estado, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, pero eso es materia de otro tema. En este caso, ¿no cree que fue un error el haber aprobado esos proyectos, como el último también, que acaba de vetar ayer las reformas a la ley orgánica reformatoria, a varias leyes orgánicas en favor de los gobiernos autónomos descentralizados? Gracias, Miguel. Mire, voy a referirme primero al tema del veto parcial, porque es en el veto parcial Veto donde se parcial. requieren los 70 70 votos votos. luego de la enmienda. Y yo particularmente creo que hemos vivido quejándonos un poco de esta constitución del 98 que le ha otorgado demasiados poderes a este carácter presidencial que evidentemente tiene el país y cuando se toma una acción, ahora sí se sugiere un escándalo que cómo que la Asamblea Nacional ha tomado esta decisión. Particularmente creo que es sano para el ejercicio democrático poder tener un nivel equilibrado de pesos y contrapesos, que es sobre lo cual se basa y se establecen los principios de la democracia. En el caso contrario, como venía operando, resulta que prácticamente el Ejecutivo venía a ser el jefe del Legislativo. Nosotros tenemos, y como le decía al inicio, tomábamos una decisión de común acuerdo, poniéndonos y cediendo varias posiciones entre 137 legisladores en un momento como este. Entenderá lo complejo, ¿no? A veces en casa entre dos es difícil ponerse de acuerdo. 137 almas con diferentes cargas, proveniencias políticas, ideológicas, llegar a consensos y acuerdos ha generado un debate que es sano para la construcción de esa democracia. A mí me parece que es correcto porque eso nos obliga a dialogar, a conversar, a llegar a acuerdos y no a recibir nada más viscerazos al legislativo cuando hay cosas positivas. Y ahí voy a lo siguiente, al tema, por ejemplo, de las transferencias automáticas a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, no se puede operar entonces al bartolazo, perdóneme la expresión, veto total, por encima de una ley orgánica de la función judicial, que era muy positiva, por encima de la ley ahora de las transferencias automáticas a los gobiernos autónomos descentralizados, por supuesto, si es además un principio y un derecho constitucional de estos niveles de gobierno de poder tener sus recursos hoy, hasta que la presidencia llegue a la junta parroquial con la obra, perdóneme, eso no opera. Estos niveles de gobierno necesitan tener sus recursos para poder trabajar. Han estado en pagos 4, 3 meses, no Claro, pueden parte vivir de difícil. así. Debe otorgar el Estado los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, hay un problema real de recursos. Comprendo, ¿Cómo comprendo, pero hace así? mire, ¿y cómo paliamos el problema de recursos? No, peleándose con todo el mundo no se soluciona el problema de recursos.
abriéndose frentes con todos quienes estamos respaldando una gestión, no se soluciona el problema de recursos. No se puede ahora juzgar, y voy a ser de abogada del diablo aunque no me han pedido, que por qué construye vota con el correísmo. Perdóneme, eso le ha hecho muchísimo daño a este país. El correísmo, yo no soy de esa corriente, pero ha promovido cosas importantes en la Asamblea y por supuesto que le hemos respaldado, y yo particularmente lo haré. No voy a pensar en el relato que van a construir o a posicionar desde el gobierno nacional, o Pozo vota con el correísmo, o construye, o lo social cristiano. Armaron una mayoría con el correísmo, por favor. Y el reparto de las comisiones, o sea, que hoy se está pasando factura. Fiscalización, perdónenme. Entonces, nosotros hemos tenido una actuación más allá de 2-3 eventualidades bochornosas en la Asamblea Nacional, de la que si la gente se pone a profundizar un poquito, los protagonistas han sido exactamente los mismos de aquellos que históricamente le han dado circo al país a través de la Asamblea. Los protagonistas los mismos, en 3-4 ocasiones que han sucedido eventos bochornosos, decía Miguel, en la Asamblea Nacional. Pero esta Asamblea ha actuado de una manera diferente. Y no se puede pretender ahora que, más allá de que se medie en un diálogo, de que conversamos, de que hablamos, como se ha planteado desde la Asamblea Nacional para conseguir aprobar la normativa y las leyes, ahora se la critique profundamente a la Asamblea Nacional porque se generan relatos que se posicionan comunicacionalmente muy hábilmente. Entonces, no podemos extrañar una asamblea descabezada por muerte cruzada, porque hoy los asambleístas en su gran mayoría no obramos de esa manera. No le estamos dando ese circo vergonzoso de los últimos años que ha sido esta institución del Estado. Entonces, yo sí creo que debemos conversar. Los grandes problemas se solucionan con grandes diálogos. Y si el gobierno nacional piensa que esto solo se va a solucionar vetando, o sea, tampoco vamos a encontrar una respuesta positiva en la Asamblea Nacional. Y eso no significa hacerle daño al país, pero tenemos que dialogar. Claro, se bloquean los temas. Por eso quiero consultarle al asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano. El haber aprobado esa enmienda para que en un veto parcial, efectivamente, en un veto parcial, se pueda insistir con 70 votos y no 22, los dos tercios que había, eso no le obliga al ejecutivo de turno a ir vetando totalmente y dejar que no se trate un proyecto en un año. Simplemente, ¿esto no es perjudicial? Bueno, desde luego que sí es perjudicial. Nosotros, como bien lo manifestaron nuestros compañeros legisladores, lo que buscamos con esa enmienda a la Constitución, que específicamente el artículo 138, de buscar equilibrar el mecanismo de toma de decisiones a la hora de aprobar una ley con el veto parcial y disminuyendo la cantidad de votos para ratificarnos de 92 a 70, lo que busca es equiparar, o buscó equiparar, la relación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque lo que sí tenemos bien claro es una cosa, y es que el Ejecutivo tiene sus funciones. Las funciones, o la función principal del Ejecutivo, es llevar adelante su plan nacional, administrar, gobernar el país, ejecutar el presupuesto general del Estado, darnos seguridad, incluso hasta dar indultos, ¿no? Eso, todo eso lo puede hacer el Ejecutivo. Y además de aquello, le da la facultad nuestra Constitución al Ejecutivo de co-legislar. Pero colegislar no significa de que vaya a ser el legislativo. Esa función nos corresponde a nosotros. La función legislativa somos nosotros. Somos nosotros, este cuerpo colegiado es el que debe emitir las leyes. Esa es nuestra responsabilidad. Por tanto, al ejercer un poquito más de poder con esta enmienda, lo que nos iba a permitir, o lo nos va a permitir a nosotros, es poder simplemente insistir en unos textos que, de una u otra manera, a través de lo que demanda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nosotros somos los que hacemos el debate correspondiente. De hecho, los mecanismos para aprobar una ley son tan complejos que hace de que una ley entre en un debate, en primer debate, en un segundo debate, de que tengamos la obligación de debatirlo en las comisiones, de traer a expertos en materia legal, en ciertas ramas, antes de que una ley salga, ¿no? Es decir, esa función no la tiene el Ejecutivo, por tanto, deberíamos tener un poquito más de peso. Ahora, entiendo que con estas decisiones últimas que ha tomado el Ejecutivo, estar vetando totalmente para no tener que pasar por el veto parcial, y de pronto
el Ejecutivo no se sienta conforme y tranquilo en el hecho de que cuando quiera vetar algo necesite, digamos, ya no como antes, el legislativo 92, sino 70 votos, y eso seguramente le preocupa, pero no creo que la acción del gobierno sea vetar totalmente las leyes y archivarlas y mantenernos en muchas ocasiones hay sectores que demandan de que se apruebe una ley por un año, esperar a ver qué va a pasar en el futuro. Yo creo que eso tampoco no es lo correcto, no es sensato. Yo creo que de parte del Ejecutivo no se está actuando con sensatez, como sí lo ha hecho la Asamblea Nacional. Independientemente de que en ciertas ocasiones no hayamos estado en su totalidad de acuerdo con un proyecto de ley que ha sido presentado por el Ejecutivo, pero sí, en nosotros qué ha primado, la sensatez. Hemos sido sensatos y hemos aprobado por el bien del país, porque haya gobernabilidad, pero no así lo piensa el Ejecutivo. Hace un instante dije, yo creo que finalmente esta crisis hay que aprovecharla para tratar de reconfigurar estas relaciones que tenemos entre las dos funciones del Estado. Apelo yo a la sensibilidad del gobierno para que de aquí en adelante, ojalá, pues los proyectos de ley que se traten y que pasen sean analizados, o por lo menos antes de que un proyecto sea vetado, es decir, exista la relación, tengamos realmente un ministerio de gobierno que se acerque a la función legislativa y que conversemos, y que así como nosotros debatimos internamente en las comisiones los proyectos de ley, que haya la posibilidad de que también el gobierno entre en ese debate interno antes de que la ley salga al pleno para que sea debatida, y con eso se minimice el impacto de estos problemas que estamos teniendo. Así que, bueno, lo que yo aspiro es que simplemente, pues, en el transcurso de los días que se vienen, las aguas vuelvan a calmarse y finalmente sigamos trabajando como lo estamos haciendo. Muy amable el asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano. Asambleísta Lucía Pozo, a propósito de lo que decía Otto Vera, esto de una de las atribuciones del Ejecutivo es el indulto, pero en los últimos días se ha venido debatiendo sobre el indulto a políticos, incluso a sentenciados, cuando prófugos de la justicia, cuando la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal es absolutamente claro a quién se puede conceder el indulto. Y aquí no se puede conceder por causas como, expresamente como el cohecho, que es el caso Sobornos que ha estado en debate. ¿Qué piensa usted de esto? Mire, que sigue siendo la construcción de un relato, ¿no? O sea, nosotros estamos muy conscientes de cuáles son nuestras facultades. Créame que en la Asamblea Nacional, hasta donde yo he estado y que no falto, que siempre estoy, no hemos hablado jamás de indultos de esta naturaleza y molesta, molesta porque lo que se intenta hacer es construir una imagen de una asamblea que no existe. Esta no es una asamblea que está planificando por los subterfugios ver cómo le perjudica al gobierno nacional. Y eso simplemente para mí es un relato absurdo que le hace daño al país. Porque tener institucionalidad en las funciones del Estado y recuperar la dignidad y la credibilidad de una función del Estado como la Asamblea Nacional le hace bien a la democracia. Que el Ejecutivo, que el gobierno nacional intente generar un escenario de buenos y malos, le hace mal al país, más aún cuando no ha existido esa posición. Ha habido una posición de apoyo, insisto, de respaldo. De indultos no se ha hablado, por supuesto que los delitos contra la fe pública, en el caso que usted cita, no son parte del acogimiento a un beneficio de esta Además del indulto, da el naturaleza. Ejecutivo y amnistía a la Asamblea. Por favor, esa es la gran diferencia. Además, el Ejecutivo no puede dar indultos. A la Perdón, la Asamblea. Asamblea no puede dar indultos, sino amnistías. Y entonces, bueno, en ese sentido, insisto, se sigue construyendo un mal relato que se posiciona a través de una fuerza brutal, buena, interesante, comunicacional, pero que no puede darse el tiro en el pie porque se trata de la misma institucionalidad, de todo un engranaje político, administrativo, funcional que hace que el Estado camine, que el Estado avance, que el Estado pueda respaldarse y apoyarse para poder ir generando mejores condiciones económicas, de salud, de vida, de políticas, para poder salir del bache y sacar los pies del lodo. El país está complicado. Y si estamos perdiendo el tiempo en estas discusiones estériles, y
inventándonos escenarios que no existen y que tenemos tan corto tiempo en este escenario final de un proceso de transición, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, estamos perdiendo el tiempo valioso cuando el país necesita soluciones concretas a temas muy importantes. Por cierto, el país exige responsabilidad tanto en la tarea del Ejecutivo de liderar procesos, de enfrentar la inseguridad, las reformas que son necesarias, cuanto de la Asamblea, tanto en materia de legislación cuanto en fiscalización responsables. Yo creo que muy interesantes los números que se han terminado de dar. Me parece que Otto lo dijo. No sé si son 22 o 23 normas jurídicas aprobadas en la Asamblea en 6 meses. Y de ellas, si no me equivoco, 20 o 21 están aprobadas con más de 100 votos. Lograr esos consensos en la Asamblea Nacional y que no siga ese circo al que me he referido anteriormente, creo que es digno de asimilar. Al menos yo no espero que la ciudadanía aplauda a una institución como la Asamblea Nacional. Conozco la carga pesada que todavía hay que resolver y hay que seguir limando todas esas dificultades que ahora suman para que la Asamblea tenga un desprestigio en general. Pero esta Asamblea actúa de una manera diferente y creo que si revisamos de una u otra manera, vuelvo e insisto, los protagonistas de esos 2 o 3 hechos bochornosos en estos 6 meses son los mismos de antes, los mismos que hicieron esa asamblea que sea descabezada finalmente a través de la muerte cruzada. Pero hay que revisar cómo ha actuado la asamblea, qué números está arrojando la asamblea en temas de resultados, de productividad. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay errores, hay una fortísima carga política en esta institución del Estado. Pero estamos produciendo, estamos resolviendo temas importantes, entregándole normas a los operadores de justicia para poder mejorar las condiciones en esa partecita de la seguridad, porque esto no se va a resolver con normas. Lindo fuera que con leyes eliminemos el hambre, la pobreza, la discriminación, la violencia. Eso no pasa así. Ahora con la comisión multipartidista vamos a generar normas de acuerdo a la consulta popular. Pero eso no va a solucionar el problema. Necesitamos invertir en educación, mejorar el tejido social, pensar en un país a largo plazo. Sin embargo, estamos haciendo nuestra parte y esperamos que nos dejen hacerla, apoyar a las instituciones que tenemos que apoyar y recibir un trabajo conjunto y articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso es lo que necesita el país. A propósito de lo que usted señala, asambleísta Lucía Pozo, ¿cómo va la comisión en esta carrera contra el tiempo para aprobar esas reformas por mandato popular del 21 de abril? Está bien, ayer tuvimos comparecencias en la mañana, en la tarde. Mire, por ejemplo, qué triste. Yo no entiendo y esperaría, ojalá por mínimos estándares de comedimiento. Ayer en la tarde teníamos comparecencias de toda la parte del Ejecutivo Central que ha sido parte integrante de la conformación de los proyectos de ley de la consulta, los 5. No fueron. No, ni siquiera mandaron. ¿Quiénes estaban convocados? Ni siquiera la señora ministra de Gobierno, el señor ministro de Finanzas, todos los ministros vinculados a Secretaría Jurídica de la Presidencia, que son quienes estructuran el proyecto. Estuvo alguien del Ministerio del Interior delegado. Bueno, nadie mandó ni siquiera una carta de excusa, nadie mandó un delegado. En la mañana estuvo el señor Contralor, en la mañana estuvo el señor Defensor del Pueblo, estuvo compareciendo la señora fiscal con importantísimos aportes que hay que saludar. En la tarde nos quedamos con los brazos cruzados porque el gobierno, que es el que impulsa el tema, no viene. Entonces, ese es el rechazo a la asamblea. A nosotros no nos hace daño. Le hace daño un proceso en el que tenemos menos de 30 días para darle al país normas que ellos mismos están impulsando. Entonces, madurez. Eso es lo que queremos. En este momento, ¿sabe qué? Sin embargo de aquello, vamos a cumplir con los tiempos, estoy segura. Máximo el día martes estoy y tenemos la plena seguridad de que estaré en el primer debate de la Asamblea Nacional, el primer informe borrador de esta comisión, y estaremos cumpliendo dentro de los plazos y ojalá vengan y trabajemos, porque esa es la única manera en la que podemos resolver los temas del país. ¿Qué es lo que quiere el país? Muchas gracias por participar en este debate en la revista de Opinión Democracia, los asambleístas Gabriel Bedón, Otto Vera y Lucía Pozo aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Gracias también. 7:47 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego, buscando la verdad, volvemos un panel para abordar sobre esta posibilidad de pugna de poderes en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.